Car sharing, entonces, hay varias empresas acá en España, hay una competencia tremenda. Un Fiat 500, una cosita así. Gaby bien cómoda, yo bien cómodo. Uno nada más entrega la licencia, en este caso de Costa Rica, y te dan la de España por 10 años. No sé cuántos carriles hay en este momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en toda la calle. Se me fue el Waze en media pista. Si no lo hacía en la próxima media hora, me multaban con 40 euros. Y el mensaje llegó a las 7 de la mañana. Y eran las 10. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos hoy a nuestro blog. Cast. Blogcast, sí. Pero hoy es blog. Hoy en el formato de blog, así es, porque vamos a tratar un tema interesante hoy, saludándolos desde el recibidor de nuestra casa, ¿ya? Sí, donde ponemos los abrigos, los zapatos, bueno, donde dejamos todo, pero desde acá vamos a empezar el video. Así es. Bien, como lo leen en el título, ¿por qué no tenemos carro, o coche, o automóvil, o como se le conozca a nivel mundial, pero en España es coche? ¿Por qué no tenemos coche en España, ¿ya? Me siento rara diciendo coche. Sí, raro. Pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿verdad? Los extranjeros somos nosotros y nos acostumbramos. ¿Por qué no tenemos coche? No lo necesitamos en este momento, a este punto de nuestras vidas. La verdad es que Madrid, que es donde vivimos, tiene un sistema de transporte para mí fenomenal. Sí. Bus, metro, metros ligeros, trenes de alta velocidad. Es un lujo. Sí, la verdad es que no lo necesitamos en este momento, pero también tenemos que decir, y eso va a tratar el video de hoy, tenemos una opción formidable, que son los car sharing. Nos encanta esa modalidad desde que la descubrimos. Entonces, les vamos a contar un poco de qué se trata. Car sharing, entonces, hay varias empresas acá en España. Hay una competencia tremenda. Están Voltio, están Free2Move, GoTo, Webull. Hay un montón. La verdad es que hacerse una cuenta es relativamente fácil. Hay que poner los datos de la tarjeta, la licencia de conducir. Y listo, todo se maneja con aplicaciones. En este caso, quiero mostrárselos de manera muy gráfica. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo Voltio, porque al final todo se reduce a cuál carro está más cerca y cuál está más barato. Con este ejemplo, vamos a ver, nos encontramos en este punto, ¿verdad? Y vemos que aquí hay 3 Voltio. El más cercano está aquí nomás. Le damos clic, nos dice el carro que es, la placa, la carga que tienen, porque todos son eléctricos, y el coste por minuto. Esto es tan sencillo como hacer nada más reservar. Aquí uno escoge la modalidad, porque también te pueden cobrar por una hora un monto fijo, 2 horas, 4 horas o inclusive todo el día. Vamos a reservarlo por minutos, que es lo que nos interesa. Y listo, tenemos 20 minutos para llegar a donde está el carro. Todo se maneja con la aplicación, es sumamente intuitivo y muy fácil. Así que vamos a ver cómo es un carro de car sharing. Un Fiat 500, una cosita así, pero definitivamente es lo que necesitamos. Es eléctrico y delicioso de manejar. ¿Esta vez qué maneja? ¿Usted o yo? Yo manejo usted. Porque usted, yo. Hay que tener claro de que si uno tiene la cuenta, maneja el que tiene la cuenta. Cierto. En este caso, porque si no uno se expone a multas. Importante, siempre, básico, llegar y ver los datos, confirmar los datos. En este caso, vean que la placa termina en MDR, ¿verdad? Y en efecto termina en MDR. ¿Qué sigue? Listo, ya encontramos el carro, ¿dónde está? Todo esto es tan fácil como decir, iniciar viaje. ¿Ya sonó? Ahora vamos a entrar para que luego vean del otro lado cuando entra Kevin, es un poco así como lo ven. Es un carro compacto, muy pequeñito, limpio, apenas para 2 personas. Yo creo que una persona atrás la pasaría mal, ¿verdad, Ga? Sí, ya ha pasado. Ya ha pasado. Cuando llevamos a veces amigos, que no pasa nada, amigos, los llevamos con mucho gusto, es a veces incómodo. Pero bueno, yo voy a poner mi bolso aquí. Y vamos a ponernos los cinturones de seguridad. Aquí algo importante es que los carros son eléctricos, entonces básicamente son automáticos, lo que conocemos como automáticos, no son de marchas, eso es bueno, eso es fácil. Y hay varios datos o detalles que hay que tomar en cuenta una vez que uno se monta en uno. Por ejemplo, el tema de la carga, y aquí se los voy a mostrar bastante fácil, que es, ahí vemos que la carga está al 47% y que tiene 100 kilómetros de autonomía, o sea, más que suficiente. Vamos para donde unos amigos, y bueno, aquí el Fiat 500, lo vemos, Gaby bien cómoda, yo bien cómodo, y nada más es cuestión de manejar. Una cosa que me gustaría aclarar, importante, esto lo pueden hacer personas con una residencia acá en Madrid, acá en España, ¿verdad? Si ustedes vienen como turistas o vienen y quieren alquilar un carro, lamentablemente no se puede. Sí. Tienen que tener la licencia, en este caso española, que es la que nosotros tenemos. ¿Y cómo fue que la conseguimos? Pues hay que hacer un canje. Es un trámite que en teoría es fácil, pero conseguir citas es bastante complicado. Sí. Nosotros en su momento tuvimos suerte. Uno nada más entrega la licencia, en este caso de Costa Rica, y te dan la de España por
por 10 años, que es bastante. Entonces, con ese tipo de licencia ya uno puede abrirse cuentas en este tipo de empresas de car sharing. Ninguna es mejor que otra, eso es lo curioso, sino que nada más es ver cuál está en mejores condiciones. Estos Fiat 500 son pequeñitos, sí, pero entran en cualquier lado, para parquearlos son sumamente fácil y por lo general están bastante limpios. Hay otras empresas que tal vez ponen carros un poquito más grandes, más robustos, y esos pues no es que estén mal, pero tal vez para parquear sea un poquito más complicado. Pero para gusto los colores, y lo interesante aquí es que hay que ver el precio. También otro tema interesante es que este carro lo han usado muchísimas personas. Entonces, lo que me gusta de las aplicaciones es que antes de iniciar un viaje, uno puede poner, qué sé yo, uno llega al carro y ve que tiene un golpe o que tiene un rayonazo o lo que sea. Entonces, uno puede decirles mediante la aplicación, hey, tiene este golpe. Porque después, si no decís nada, te cobran el arreglo a vos. Y ha pasado en muchas ocasiones con muchas personas. Entonces, también ha pasado que a veces te montas en un carro y está un poco sucio o oliendo a cigarro. Entonces, lo bonito es que te metes en la aplicación, terminas el viaje, lo que sea, y te preguntan, ¿cómo ha salido el viaje? Y ahí vos podés poner una carita triste, una carita feliz y poner, no me gustó porque apestaba cigarro. Me gustó porque todo estaba bien. A veces, de sorpresa, nos hemos encontrado y que nos montamos en un carro, ¿verdad, Ga? Y nos encontramos dos Coca-Colas. Acá o dos botellas de agua, porque son parte de activaciones. O sea, las marcas se alían con este tipo de empresas de car sharing y sorprenden a sus usuarios con Coca-Cola gratis, con snack gratis. Entonces son detallitos que hacen la diferencia. Bueno, yo quería contarles si somos fans o no de manejar acá en Madrid. Yo creo que Kevin más que yo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo no soy fan de manejar, pero si hay que hacerlo, lo hago con todo el gusto del mundo. En Costa Rica, obviamente, comencé a manejar desde los 18 años. Creo que es muy normal, más en un país como Costa Rica, que se necesita tener carro. No es un lujo, a veces es una necesidad. Entonces, bueno, acá no se ve tanto así, la verdad. Las personas que conocemos que tienen carro o coche o automóvil son personas que la mayoría tienen hijos o tienen una familia ya grande. Entonces, creo que a la hora de moverse es mucho más fácil. Nosotros, por el momento, con el car sharing, estamos bien. Yo creo que también tiene mucho que ver dónde vive uno. En este caso, nosotros no es que vivimos en el centro de Madrid, pero vivimos a 25 minutos en metro, que es bastante bien. Cerca, o sea, claro. Estamos relativamente cerca. Entonces, no necesitamos carro. Podemos desplazarnos a donde queremos, en metro, en autobús, y la verdad es que lo decía Gaby ahora, es primer mundo, como uno se moviliza acá. Tal vez si uno viviera más a las afueras de Madrid, ya no hay metros, ya no hay trenes, ya no hay buses, o tal vez sí, pero tal vez no son tan prácticos. Entonces ahí yo creo que la decisión de tener un carro o un coche sí toma más sentido. Estas son un poco las calles que hay acá en Madrid. No sé cuántos carriles hay en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en toda la calle, tanto para arriba como para abajo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Yo tengo que ser muy sincera. La primera vez que yo manejé aquí en Madrid, vean, un saco de nervios. Da miedo. Es como muy retador. La gente aquí como, bueno, no es como que anda a la defensiva y manejando como loco, porque aquí hay muchísimas cámaras y hacen multas de verdad. O sea, no es una multa que se... No. Hacen multas de verdad. Entonces la gente respeta mucho los temas de índices de velocidad. Pero, aún así, uno no está acostumbrado a manejar con 8 carriles. 4 carriles. Eso ya es primer mundo. 5 carriles, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ven, bueno, ahí se ven las 4 torres, que es muy famoso acá en Madrid. Vean el montón de carriles que se ven. Ahorita son horas de la tarde, ya está oscureciendo. Pero intimida bastante. Al menos a mí, de verdad, las primeras veces que manejaba, Kevin me decía, era por aquí, y me metía mal. Sí. Me metía mal. Esa es otra. Uno se equivoca saliendo mal o lo que sea, y tenés que dar un vueltón de 5 o 10 minutos porque las calles son tan bien hechas y tan enormes que no te puedes dar el lujo de equivocarte. No, pero bueno, sí nos hemos equivocado. Sí. Muchas veces, y conforme nos hemos equivocado, ya podemos, y uno tiene una memoria visual, entonces ya podemos como recordar, ah, era por aquí, ah, así se llama esta calle, ah, bueno. Entonces la verdad es que ya como ese miedo y esas primeras veces ya básicamente se perdieron. Otra cosa que les quería contar, y esto me pasó a mí sin estar con Kevin, ustedes no saben, manejando en Madrid sola, a mí ya lo he hecho varias veces, pero resulta que unos amigos me dejaron el carro de ellos, divinos, espectaculares, siempre me lo dejan cuando se van a Costa Rica, entonces yo ando con el carro de ellos acá en Madrid. Resulta que, no me acuerdo para dónde iba, y iba para la iglesia, y resulta que se me fue el Waze,
se me fue el Waze. O sea, ustedes entienden que es que se le vaya uno, básicamente el internet, se me fue el internet en media pista, por aquí, de hecho, recuerdo como que fue por acá. Ustedes entienden que yo no me podía regresar a la casa, que yo no podía parar aquí en media calle a pedir auxilio. Yo me fui a negro por un momento, o sea, yo iba como en automático. Y yo dije, no puede ser posible que a mí me pase esto y que yo dependa de un aparato. Es que no puede ser. Y les prometo que gracias a la memoria visual que hemos logrado tener conforme hemos ido manejando estos últimos años acá en Madrid, logré llegar. Yo creo que nadie hubiera dado un 5 por eso. Chiquillos, llegué y le conté esa historia a Kevin y Kevin me decía, ¿cómo? ¿Cómo usted logró eso? No entiendo, ¿verdad? Pero bueno, lo logré y no era como andar manejando ahí de Santana, Escazú o Curvidad, era aquí en pleno Madrid. O sea, son historias de historias. Después nos dimos cuenta de que el carro de nuestros amigos tenía internet propio, entonces pudo haber nada más puesto en la pantallita la dirección y llegaba, pero ¿entienden? Bueno, no sabíamos eso. No, y lo peor de todo es que sí se podía tal vez intuir, porque obviamente el carro es nuevo, pero en ese momento los nervios atacaron. Sí, también. Ok, hablemos de las multas. Es que todo me ha pasado a mí. Usted nunca la ha multado, ¿verdad? La única multa que me han hecho ha sido precisamente por usar uno de estos, pero no en el mal sentido de la palabra, sino porque, esta la cuento primero rapidito, por lo general por donde vivimos es muy difícil encontrar parqueo. Y la cosa es que un día veníamos llegando tarde, qué sé yo, como 11 de la noche, medianoche, y en un lugar donde suele haber un montón de carros parqueados, habían como 10 espacios libres. Y Gaby y yo como, ok, claro. Genial, perfecto, parqueemos ahí, nos vamos a dormir y todo. Y al día siguiente, amanecemos como a las 10 de la mañana, y tenía como 5 llamadas perdidas. Y yo, qué raro. Sí, un montón de mensajes de la empresa que utilicé diciéndome que tenía que mover el carro ya, porque iban a realizar trabajos en esa calle y mi carro, bueno, el de ellos estaba mal parqueado ahí por culpa mía. Si no lo hacía en la próxima media hora, me multaban con 40 euros, si no me equivoco. Y el mensaje llegó a las 7 de la mañana y eran las 10. Y me levanté a ver si estaba el carro todavía ahí y ya la calle estaba arreglada y evidentemente el carro no. Entonces después me llegó la multa por parte de ellos, no por parte de España como tal, sino por parte de ellos. Me multaron con 40 euros porque tuvieron que enviar a un trabajador a mover el carro y toda la cosa. Pero bueno, esa ha sido de las pocas multas que he tenido. Es que también hay que decirlo, obviamente a nosotros nos dan la licencia porque damos la de Costa Rica y nos dan la de España. Y la de Costa Rica no la devolvieron. O sea, al día de mañana que nosotros queramos regresar a Costa Rica, hay que hacer esto mismo dándola de España. Si volvemos a vivir indefinidamente en Costa Rica, si vamos de visita, de visitantes, de turistas, es necesario, podemos usarla porque tienen un sistema cruzado entre Costa Rica y España, y si nos detuvieran, pues ellos pueden fijarse que efectivamente vivimos en España. Así es. Entonces, si ustedes están viendo este video y vienen a vivir a España y quieren cambiar o hacer el canje, sí les decimos que hay que tener mucha paciencia con las citas porque lamentablemente está colapsado. Sí. Nos han contado que está colapsado. Y también sabemos de que hay muchos países, en este caso de Latinoamérica, que tienen muchos convenios con España para poder hacer esto mismo. Obviamente hablamos de Costa Rica porque lo hemos hecho. Sabemos de otros que también están suspendidos. Y Venezuela, no tenemos, por ejemplo, no tiene el... Sí. Lo mismo. Exacto. Entonces, en ese caso, los venezolanos tienen que realizar, que eso es otro tema, ¿verdad, Ga? El que no pueda hacer el canje de la licencia, aquí tendría que llevar cursos de cómo manejar, teoría, práctica, pero no es como que, como a uno en Latinoamérica, que a uno le enseñó el tío a manejar, la hermana o el hermano, lo que sea. Aquí uno tiene que pagar bastante es dinero caro para llevar clases y tener un tutor que te lleve a manejar, y es como ser piloto. Hay que sumar como no sé cuántas horas de manejo para optar por la licencia. Entonces es curioso y también sé que es cariñoso porque son como 1.500 euros todo el proceso de principio a fin para tener la licencia. Una vez la persona pase este proceso durante no sé cuánto tiempo, pero creo que mínimo un año, tiene que andar con un cartel en su coche o en su carro con la letra L, y uno se puede dar cuenta de que esas personas están comenzando a manejar. Entonces nosotros cuando estamos manejando y vemos una letra L, hay que tener cuidado. En un carro, bueno, no nos acercamos para nada. No, pero eso tiene toda la lógica del mundo. Muy y la bueno. Verdad es que es muy bien porque significa que esa persona tiene menos de un año de estar manejando. Entonces como una manera de decir, tengan cuidado porque... Buenísimo. Porque tengo que estornudar. Pero tengan cuidado porque algo puede pasar porque esa persona está aprendiendo. Eso me parece bastante bueno, pero al mismo tiempo acá en España es visto como, ay no, qué vergüenza, soy demasiado inútil. Pero no necesariamente, pero qué bueno eso, ojalá se aplique también en otros países. Yo aprendí a manejar con 18 años y recuerdo que lo primero que hice fue ir a Manuel Antonio, todo irresponsable, con una letra L, tal vez la gente hubiera tenido un poco más de
empatía conmigo en la carretera. Sí, pero a nivel general aquí en España manejan bien. Yo sí considero que manejan bien. Sí, 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 manejan muy bien. Si se preguntan quién maneja mejor entre Kevin y yo, yo. ¿No, en serio? Yo no sé quién no contó el tema de las multas que le han hecho, ¿verdad? Bueno, les voy a contar rápido. Ustedes saben que es que yo le digo a mis amigos, ¿cómo están? ¿Tienen una multa a nombre de ustedes? Resulta que yo andaba el carro cuando ellos me lo prestaron y parqué en un lugar donde yo no vi, porque yo no lo vi, porque ese rótulo no estaba. Y el rótulo decía, zona de carga y descarga. Y les prometo que yo no lo vi, no pasa nada. Aquí claro, la zona de descarga, de carga y descarga, en teoría no se puede parquear de ciertas horas en ciertas horas. Exactamente. Y yo, adivinen qué, primero no leí el cartel y segundo me fui a lo que tenía que hacer, andaba como desayunando con una amiga, dejé el carro divino ahí parqueado, además es cero emisiones, entonces se puede parquear en cualquier lugar de Madrid. Y cuando regresé tenía en el parabrisas un papelito. Y me dice mi amiga, ay, Gaby, yo creo que te multaron. Y yo, imposible que a mí me multe. Porque es muy buena conductora. Porque soy muy buena conductora y me fijo en todo. Efectivamente, tenía una multa de 90 euros. 90. Y yo decía, ok, bueno, ya se acabó. Para aquí, mi regalo de Navidad y de cumpleaños. Yo contándole a Kevin, vieran el drama que hice. Ustedes no saben el drama que yo hice por esa multa. Pero bueno, la buena noticia es que si uno la paga con tiempo, sale a mitad. Sale a mitad de precio, en teoría, 45 euros. Pero eso pasó en diciembre. Estamos a finales de marzo y todavía no ha llegado la multa. Son un poco irresponsables la gente del gobierno, por lo menos. O eso creemos. Porque no llegan. Y en este caso, como el carro era de nuestros amigos, la multa no era para Gaby, sino para el para ellos. Para ellos, para el carro de ellos, para la matrícula de ellos. Entonces, ¿les iría a quitar puntos? Yo espero. No, jamás. Por algo así no quitan puntos, pero sí hay una buena multa. Perdón, amigos, ustedes saben que los amo. Bien, amigos, acabamos de parquear. Llegamos. Y bueno, nada más quiero mostrarles qué fácil es parquear con este tipo de carros pequeñitos. Vean. Aquí, listo. Obviamente, donde viven nuestros amigos es bastante fácil parquear, pero quería mostrarles qué es lo que pasa ahora. Ok, nada más, ya terminamos el viaje. Nos volvemos a meter a la aplicación y nada más le damos finalizar. Y vean lo que sucede. Finalizamos viaje. El carro se cierra solito en este momento. ¿Ves? Aquí llega la factura. Dice de dónde a dónde fue el viaje, cuándo empezó y el cobro. Fueron 23 minutos de viaje según la aplicación, 13 kilómetros manejados y bueno, 6,86 euros. Vi antes que el minuto estaba en 0,31 euros, entonces no estaba ni barato ni caro, estaba en el precio que se supone que es. Entonces cuéntenos qué les parece el tema del car sharing, es algo interesante, es algo que se podría aplicar en Latinoamérica, por ejemplo, o no. Claro, a mí me parece súper interesante. Cuando les contamos a gente por redes sociales, siempre, lamentablemente, las respuestas que nos dicen es, se roban el carro. Han habido intentos. Por ejemplo, sé que en Costa Rica hubo un intento con unas bicicletas. Cierto. Que funcionaban exactamente igual que el car sharing, pero el proyecto fue un fracaso porque la gente se las robaba, aparecían tiradas en ríos y... O sea, cosas feas. Entonces, no sé si esto sería exitoso aquí. Sí. También es que hay mucha seguridad. Entonces, si vos chocas y no decís nada o algo pasa, siempre queda el registro de que vos fuiste el último usuario de ese carro. Entonces, no hay manera de escaparse también en ese aspecto. Así es. Y otra cosa que creo que me gusta de que no tengamos carro en este momento es el tema de buscar parqueo. Por ejemplo, algunos edificios o algunos pisos sí tienen parqueo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos, la mayoría de pisos no tienen parqueo. Entonces, si en este momento de nuestra vida nos dicen, hey, está la oportunidad de comprar carro, de verdad lo pensamos dos veces, porque ustedes no saben a veces el dolor de cabeza que es buscar dónde parquear en Madrid. Sí, es complicadísimo. Es complicadísimo. Bueno, amigos, llegamos al final de este video. Quería decirles de que en el enlace de la descripción pueden encontrar los links de descarga de todas estas plataformas que utilizamos. También tienen un código de descuento por si quieren utilizarlo. Entonces, ahí se los dejo la invitación para que aprovechen. Ya saben, los turistas no pueden utilizar esto, pero los que son residentes y que quizás desconocían esta oportunidad o esta manera de transportarse, bien, pueden aprovecharla de la mejor manera con esos códigos. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video, ¿verdad, Gas? Estuvo interesante mostrarles esto. Claro, les contamos todas las cosas como son, ¿verdad? Que nos han hecho sin multas, filtros. Que hay muchísimas cosas también que aprender, pero la verdad es que conforme uno ha practicado y hemos cada uno manejado solos y acompañados, hemos logrado dominar las calles de Madrid. Y pregunta final, ¿ustedes quién consideran que es mejor conductor, Kevin o Gaby? Kevin o Gaby. Ustedes saben. Chao, nos vemos en un próximo video. Pura vida.
1 minuto y 37 segundos más tarde. Bonus material. Estamos acá en casa de nuestros amigos y resulta que hoy, justo hoy, cuando les contamos... Esto no es planeado, que yo lo diga. Esto no es planeado, ¿verdad? Llegó la multa de Gabrielita, ¿verdad? Venga, aquí venga. Está Ana. Está la multa. Lo que pasa es que está mi nombre. Entonces quería reclamar eso. ¿Quién paga en ese aspecto? ¿Gaby o Ana? ¿Viene el nombre de Ana? Que se salva que no quita puntos. Porque, o sea, no es una multa... No es solo la multa económica, también es una multa... No, por dicha, esta no quita puntos, pero ya llegó su multa. ¿De cuánto es el garrotazo? Vamos a hacer una si quieren, dobles, si, por favor. Ajá, no, y si quieren poner un euro aquí, un euro por la amistad. Es duro ser emigrante, chiquillos. A ver, la sanción, 90 euros. Y dice que la razón es clave en la infracción, estacionar en un lugar prohibido. Ah, ¿y quién fue la que dijo que manejaba mejor que yo? ¿Quién? Yo no me di cuenta. ¿Verdad, Sammy? Diga, hola. Yo voy a decir algo. Y es que este carro lo puede parquear en cualquier lugar. Exacto. Y sin infracción y sin problemas y sin nada. Y justo Gabrielita... parqueó en el único lugar que no puede parquear un carro. Apareció un rótulo de la nada. Bueno. Aquí está mi amigo que me va a pagar la multa. ¿Qué me la pague tu papá? La ventaja es que veo aquí, Anita, que ahí dice que 45 euros si se paga antes de 15 días a partir de que notifican. Es decir, hoy llegó la carta, tenemos, 22 días, si no me equivoco, para pagar a mitad de precio, que son 45. Aquí, Oscar tiene... Dice, si desea pagar la multa con una reducción del 50%, podrá hacerlo durante los 20 días naturales siguientes a la práctica de la notificación. Ve, se los dije, yo venía pensando eso, ojalá que no le quite puntos a Ana o a Oscar. Yo, en serio, chiquillos, yo estaba preocupada. Dice que clasificación de la infracción es leve y pérdida de puntos no. Más se le salvó, vale. Más se le salvó. Vale. Si no, ese carro no me lo va a prestar, ¿verdad? ¿Y no se puede poner a nombre suyo? No, yo ¿el creo carro que... o la multa? El carro puede ser. Bueno, entonces aquí con nuestros amigos despedimos el blog de hoy. Interesante y con multa incluida. ¿Quién diría? ¡Chao! ¡Pura vida!